Saludos, ya estamos aquí otro día más en Mayenea. Hoy tenemos un vídeo de regeneración de suelos e implantación de bancales. Sí, una vez más. Aquí hay que darle y darle hasta que todo fluya bien. Vamos a ver lo que tenemos. Aquí, aunque parezca que no, hay 7 bancales, donde 3 de ellos fue alubia, comida por el corzo, mucha mala hierba por debajo, porque no hizo sombra la mata de alubia. Luego 2 líneas de maíz que se plantó pues en mucha cantidad por metro lineal y bueno, salió de un tamaño muy pequeño y escaso, la verdad. Entonces, pues bueno, aquí para el año que viene ya hemos aprendido. Ahí había otro bancal en el medio solarizado y bueno, no había nada. Entonces hay 7 bancales que queremos cubrir con un montón de cartón y bueno, la idea es regenerarlo lo antes posible, taparlo lo antes posible para que cuando vengan las lluvias ya esté cubierto y protegido. Vamos a arreglar unas estacas que están rotas por aquí y por allá. Tengo alguna foto de cómo estaba antes y el cómo está ahora es gracias a los pollitos que ahora están allí. ¿Sí? Hemos ido moviéndolos. Aquí estuvieron un par de semanas y me ayudaron pues a abonar y a quitarle un poco de fuerza a las malas hierbas que había por aquí. Ya he quitado las malas hierbas, la compostera está llena de material y luego allí he solarizado 3 bancales. Entonces aquí me quedan 4 bancales para hacerlos con la técnica de Charles Darwin, el británico famoso por el no-till, por el sistema de no labranza o mínima labranza. Tiene uno de los huertos más bonitos que he visto en todo internet y además pues bueno, se genera una pequeña producción, hace mix de ensaladas, da clases, seminarios, es un fenómeno. Y bueno, en este caso vamos a hacer 40 metros lineales con el cartón. Y nada, os quiero enseñar el cómo queda. Ya hemos colocado la primera bobina de cartón, solapando continuamente las capas y poniendo una línea específicamente sobre el bancal. Y como se puede ver ahí abajo, la línea que va por el pasillo entra en el bancal, luego viene la línea completa del bancal y luego la del pasillo otra vez entra en un lado y en el otro. Tanto en este bancal de aquí como en ese de ahí. Ahora vamos a echar un poco de agua para que se quede todo en su sitio. Ya está todo el cartón en su sitio. Ahora lo que toca es echar el triturado en los pasillos
y luego el compost en las camas de cultivo. Bueno, como veis, hay unos cambios. Me he ido a comer y cuando he vuelto, todo el cartón estaba tirado por ahí, mojado y demás. Y bueno, lo que ocupaba 4 espacios, ahora ocupa 2. Supuestamente hay más cartón por metro cuadrado que antes. Esperemos que funcione mejor. Se ha levantado viento y lluvia y bueno, como veis en las imágenes, me la ha liado parda. Pero bueno, hemos improvisado y lo hemos dejado así. Como veis, me queda allí poner un poquito más de triturado para empezar a rellenar las camas de compost. Vamos con el tema. Aquí tenemos el plantel que vamos a poner hoy en las camas no-till o mínimo laboreo. Y bueno, por un lado tenemos cale rizada, romanescu, ya sabéis cuál es, genera una especie de coliflor, brócoli, es una mezcla, es una pelota así, y luego suele tener unos patrones, la verdad que muy bonitos, son fractales. A ver si os pongo una fotito del romanescu. Por otro lado tenemos varias lechugas, como siempre, batavia, hoja de roble, escarola, voy a poner por aquí, y luego dándole colorcillo tenemos remolacha y acelgas de colores. Y por aquí tenemos, a ver que se vea un poquito, estos son apios, esto es chicoria. Tenemos cebollino por aquí y ahí al fondo lo que estáis viendo es manzanilla, camomila, como queráis llamarlo. Vamos a empezar con las lechugas, luego remolachas, chicoria, apio, acelgas y luego pues todo el tema de romanescus y cales. Tenemos el cartón ahí, lo movemos un poquito para adentro. A mí siempre me gusta mezclar, porque cuando recolecto ya tengo la ensalada hecha. En este caso vamos a poner 3 en la anchura del bancal, porque buscamos una cabeza amplia. Batavia, hoja de roble y escarola. Las remolachas las solemos comer en ensalada, sobre todo ralladas, ¿sí?
Luego otra forma de consumirlas también es en zumos. Tiene un sabor entre dulce, terroso. Sí, es especial. E incluso cuando está creciendo, las hojas superiores, no las hojas en este caso, las más tiernas, se pueden también aportar a las ensaladas. Un aporte estupendo. En este caso las colocamos de 4 en 4 en la línea, en la anchura del bancal, y vamos a poner el apio. Tengo los apios enfilados. La distancia es parecida a las lechugas, pero entre una línea y otra hay más distancia. Vertical, me refiero. El apio lo utilizamos para sopas, hacer crema de apio también, pero en las sopas le da un toque muy especial. Los apios y las acelgas ya están colocadas, en este caso las acelgas están bastante juntas para que tiren bastante ramificación y no se van a hacer muy grandes, pero bueno. La idea es que salgan pencas tiernas, muy tiernas. Ahora venimos con la chicoria. Y luego también estoy ajustando un poco el espacio porque para el romanescu y los cales necesito espacio. Ahí está. Ya tengo los cales y el romanescu enfilado. Solo queda plantar. Así es como está quedando. Ya tenemos todo colocado en su sitio. Lo único que queda es un buen riego. Y bueno, los arcos de alambre que veis los acabamos de colocar para luego poner por encima ese protector, que es una red que se pone en las obras. Como veis, ahí estamos utilizando la misma técnica. Oye, hay que avisar, ¿eh? Cuando se cae uno. Oh, ¿eh? ¿Habéis comido suelo? Nada, utilizando estas grapas vamos asentándolo todo. Lo tensamos así un poquito. Vale.
Y aquí el último me funciona bastante bien, aunque ya ves que ha habido ataques, pero por lo menos, como podéis comprobar ahí, no hemos tenido problemas con la mariposa blanca y posteriormente con la oruga. Sí hemos tenido ataque de alguna babosa y tal, pero son pequeñitas, entran y luego, pues bueno, me la lían así un poquito. Pero nada, estoy bastante contento con el sistema. Como veis, estos han crecido de la misma manera, al igual que aquellos. Sí, están bastante bien. Ahí viene una cabeza de brócoli. Pues una col picuda, atacada por babosas. Pero bueno, estoy bastante contento este año. Habrá algo de brasicáceas. Ya está. Después de 3 días hemos podido completar los bancales. Ha sido un poco agotador, pero bueno, ahí están. Lo de siempre. Gracias por estar ahí. Espero que hayamos aprendido algo todos. Cualquier comentario ahí abajo y nos vemos en la siguiente. Agur. Aquí tenemos el bancal no-till. Ahí se ve el cartón todavía. Ahí está. Como veis, las lechugas y demás están tirando bastante bien. Aquí tenemos las remolachas. El protector está haciendo su trabajo. Aquí tenemos los apios, que ya van pillando un poco de porte. Y aquí entre el apio pues tenemos malas hierbas. O sea, tenemos el apio que tiene un verde así un poco más claro, y ese que está ahí es una mala hierba que se parece bastante, la verdad, y es el botón de oro. Y bueno, como veis, pues, y como os comenté, este tipo de cartón pues no es el más indicado. Aquí ya vemos las acelgas de colores pillando un poco más despacio. La chicoria, los cales, y aquí tenemos los romanescus. Y aquí, como está cerca de la zona pues bueno, de pasto y demás, pues el ataque de babosas pues es mayor. Aquí siguen los pimientos todavía.